Hola chicos, un saludo para todos. Recuerden que recientemente se han implementado los sorteos dentro del canal y para eso simplemente debemos llegar a la meta de 1000 suscriptores. Así que te invito a que te suscribas al canal si no estás suscrito, que actives la campana de notificaciones y que compartas esto a tus amigos dentro de Acelot, a los más allegados. De esta manera pues podremos llegar a la meta de una manera más rápida y de esta manera pues podremos comenzar con el sorteo de obsequios que serán bastante interesantes. Así que recuerden, 1000 suscriptores y comenzamos con sorteos bastante interesantes. Los dejo con el video. Hola, hola chicos, un saludo para todos. Abel Warcraft comentando este video. Vamos a hacer otra entrega. Esta vez vamos a llegar del nivel 8 al 9. Esperamos que sea pues de una manera rápida. Ya hemos terminado la primera misión, que es Prueba de la Muerte. Faltaban dos anillos y pues realmente los he cogido en este instante. Así que pues bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a dirigirnos a realizar tres misiones que están aquí pegaditas: el frío de la muerte, la invasión de los molinos y en guerra con la Cruzada Escarlata. Así que bueno, cuando estemos allí, pues vamos a volvernos a ver. Bueno chicos, ya estamos aquí. Hemos llegado ya a los molinos de Agamon para realizar la misión en guerra con la Cruzada Escarlata. Perdón, invasión de los molinos. Así que pues bueno, vamos a mandarnos a la obra y empezamos a recoger los ítems que necesitamos. Creo que con estas 4 millones llega a nivel 9, calculo más o menos eso. El inventario está lleno. Una cantidad de cosas. No están ayudando mucho. Vamos entonces a sacar estos dos. Realmente estoy intentando transmitir en vivo, pero no he podido. Parece que no puedo llevar necesito un internet más potente, así que pues buscaré la manera de conseguirlo para pues poder transmitir en vivo, ya que pues es un poco más fácil. Excelente. Segundo ítem, tomemos maná. Tomemos maná rápidamente. Ya tengo dos pelambres de Murcio Umbrío, así que posiblemente sea un poco más fácil. Puede que se va subiendo, realmente se va complicando las cosas, especialmente por el costo de los hechizos, es exagerado. El inventario está lleno. Es realmente exagerado. Vamos, vamos, vamos. Siendo bastante lenta esta misión. El drop es como bajo. Sobre todo el de los armadocios. Que querían saber dónde la misión, exactamente aquí en los molinos de Agamon. Vamos a usar un rato el video y cuando ya complete las costillas y las calaveras volveremos otra vez. Bueno chicos, ya hemos captado 4 de 5 costillas y 3 calaveras, así que vamos a conseguir la última y pues en ese momento arrancamos a hacer la misión en guerra con la Cruzada Escarlata. Vamos a atacar a este soldado con un negocio y ya seguimos hacia abajo. No ha salido.
Esta no es Devlin. Tengo una misión con Devlin, si no estoy mal. Oh, sí, está. Oh, me lo han matado. Bueno, pero no importa. Esperaremos entonces que respawne. Mientras tanto, vamos a buscar la costilla que nos queda. Allí hay un soldado armado, ¿sí? Vamos a atacarlo. No puedo lanzar ese hechizo. Hemos tenido suerte, aún no sale. Aún no sale. Allí hay otro. Voy a conseguirlo. Corre, 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 corre. Oh shit, no ha salido. Oh, y aparte me quitaron el que iba a atacar. No lo puedo creer. Pero allí está Devlin. Vamos a matar a Devlin. Necesito acercarme. Aún se está recargando. Oh, es nivel 9. Esperemos que no me viole. Ya, muy bien. No puedo llevarlo más. Voy a botar cualquier cosa aquí. He completado otra misión y vamos a buscar otro soldado armado así para poder completar la calavera, la costilla, perdón, que está bastante, está dando grupo. Bueno, vamos a aceptarlo por el momento, pero necesito un soldado armado así, que ayude rápidamente porque está morando más de lo que pensaba. Necesito un objetivo primero. Que sale, maldita sea. Vamos a buscar el de allí. Este es, creo que este es el primer de la calavera, si se olvida. La costilla, perdón. ¡Corre! No, no puede ser, pero ¿qué pasó? Era medio loot. No puede ser, de verdad. No quiero nada de esto. Por Dios. Ya vi por qué no está el grupo. Costilla. El inventario está lleno. No puedo llevar más. Hice una misión, pero por supuesto. Claro que sí. Déjame decirte que sí. Me va a dar esto, la verdad. Yo sé que estamos en el clásico, pero. El inventario está lleno. No puedo llevar más. ¿Y qué pasó? No me dio la misión. Necesito un soldado armado, sí, ahí está. Está fuera de mi alcance. Tengo una mala suerte para el top de la costilla. Y por fin salió, completada la misión. Así que arrancaremos de aquí a esta zona de acá para pues completar la misión de la Cruzada Escarlata. Cuando estemos allí nos veremos y en el camino posiblemente pues concrete o complete el frío de la muerte, que es matar a los muy sombríos, así que allí nos vemos. Bueno chicos, ya hemos llegado al campamento de la Cruzada Escarlata, vamos a matar a algunos misioneros e integristas. En el camino estoy matando a algunos murciumbríos que estaban ahí
cercanos de nivel 9 incluso. Casi no llego aquí. Aún se está recargando. Uy, uy. Se me pegaron dos mobs aquí y dos mobs me matarían muy rápido. Tenemos a uno, toca matarlos así para no gastar tanto maná. Creo que es la mejor opción. Aquí está, pero no sé si aquí sea el campamento donde está el capitán. Realmente no lo recuerdo, ahorita revisaré mi celular. No puedo lanzar ese hechizo. Solamente matando mobs este que llega a nivel 9, porque quedaré adelante para el camino de nivel 9 a 10. Lleno. Ya pasé el segundo. Vamos adentrándonos aquí al campamento. Este otro misionero parece ser. Por más que trato de buscar integristas, no los encuentro. Pero vamos a matar a este misionero que está acá. Este sería el tercero. Revisar mi celular un instante. Parece ser que los integristas están en otro lado, un poco más lejos de aquí. Sin embargo, pues uy, antes de que respawnen, volveré a dar una mirada. Vamos por acá. Dar una pequeña mirada aquí. Parece ser que no. Así que pues bueno, me voy a dirigir al otro lugar y cuando estemos allí nos vemos. Bueno, ya estamos en el lugar donde está el Capitán Perrine y quizás los integristas, vamos a mirar. Estamos esperando que respawnee porque parece que lo han matado en este justo momento. Hay dos esperando. Y pues va a tocar esperar que en el respawneo pues me ataque a mí primero, y no solamente eso, sino que me preste la atención necesaria. Después de que me han dado grupo, se han arrepentido porque les he pedido grupo hace un instante y no habían querido. Quizás porque pensaban que la experiencia y todo lo que les he explicado en todos estos videos que he hecho estos días. Así que bueno, mejor esperemos que responder rápidamente este tipo. Aquí un integrista, lo voy a atacar. Necesito 3 también. Oh, lo mataron super bien. Me cayó otro para la módica suma de 2. No mato sino que salga el capitán para matarlo, más otro integrista y completo la misión. Misionero, este nada. Come on, respawnea rápido. Respawnea rápido. Capitán Perrine, si estaba aquí, no. Pues aquí fue que lo mataron, pero realmente esta misión no la recuerdo mucho, que digamos. Come on, boy. Necesito que salga rápido porque está siendo bastante largo. Oh, no puede ser. Capitán Perrine estaba ahí adentro, no es aquí afuera. Seguramente ahorita, pues persiguiendo. No puede ser. Seguro lo estaban, se estaba persiguiendo algún personaje, algún jugador, y lo llevaron hasta allí, pero la base parece que es aquí. Lo que nos retrasa un poco las cosas. Me voy a buscar.
Ya que este pícaro nos ha retrasado un poco las cosas, pero creo que pues fue falta de información por mi parte. Y a esto hemos llegado a esperar un poco más. Vamos entonces a esperar que responda rápidamente aquí adentro para matarlo. Y después nos vamos a entregar las misiones, porque con eso pues completaríamos estas 5 misiones que tenía aquí. Lo único que faltaría sería el hilo burdo, pero allí debe estar Abigail, que es la que nos ofrece suministro en Remol. Ahí mismo puedo comprarlo e inmediatamente puedo comenzar a completar las misiones. Vamos, desaparece, compañerito. Respawnéate, respawnéate. Come on. Hasta aquí. Me ocupa ir a ayudar. Necesito más maná. Ya hemos completado las misiones, así que pues nos vemos allí en Remol para completarlas. Bueno, chicos, ya estamos llegando a Remol. Vamos a empezar a entregar las misiones. Rápido. Vamos a poner esto cuando podamos. Tenemos esto. Con cuidado, colega. Parece que vamos a pasar de nivel, creo que sobradamente. Sigamos aquí caminando. Aquí está el ejecutor Sigant. Y si paso de nivel dejo hasta ahí, llego a las próximas del otro video, y efectivamente así fue. Vamos a aceptar esta misión para completarla la otra vez, en la otra entrega, y en la próxima entrega pues acabo de entregar las misiones que están pendientes, pues para dejarlo de nivel 9 a 10. Espero que el video te haya gustado, suscríbete al canal, comenta, comparte, sugerencias, dudas aquí abajo, siempre contesto. Y recuerda que estamos en sorteos en el canal, así que solamente tienes que suscribirte si no estás suscrito y activar la campana de notificaciones. Ya hables para todos y hasta un próximo video.